Trabajando desde febrero, estamos ya con el proceso electoral, con temas desde la parte logística de las contrataciones. Anoche ya tuvimos el registro de las coaliciones, tanto del PAN, PRI, PRD, y por otra parte, pues el Partido Verde, Morena y el PT. Entonces, pues ahorita vamos a seguir continuando con todo el trabajo. La siguiente semana tenemos ya la instalación de las comisiones municipales. Y ya estamos también con renovaciones en estas mismas comisiones. ¿Cuándo empiezan las campañas? Hasta abril. ¿En qué día? En marzo son toda la parte de los registros, ¿no? De candidaturas, entonces pues estaremos también con mucho, mucho trabajo. ¿En abril qué día tiene el dato? Abril. El 31 de marzo empiezan las campañas. Oiga, ha surgido la polémica con respecto a Mariana Rodríguez, que busca inscribirse como candidata por Movimiento Ciudadano en Monterrey, sin embargo se menciona que es de San Pedro. ¿Ustedes cómo van a verificar esto? Pues estaríamos nosotros recibiendo los documentos en marzo y ahí hay un periodo para hacer la revisión. ¿Qué es lo que se necesita para que ocurra legalmente? Pues hay dos requisitos, bueno, para estar en el tema de la credencial de elector o una constancia de residencia. Ahora, la constancia de residencia tiene que ser expedida por el municipio. Pero si es de fama pública, que la señora vive en un lado y se la van a expedir en otro, ¿cómo puede ser eso? ¿Es por voluntad del alcalde o de quién es? Pues es el requisito. Tú puedes ir como ciudadano a los municipios y pedir la residencia. Es válido que presente una constancia, aunque sea diferente al INE. Sí, aunque sea diferente al INE. Claro. Sería algo similar como lo que pasó con Colosio en su momento, que se decía que vivía en Santa y luego se cambió. Así es, pero son los requisitos que se tienen contemplados en nuestro marco legal, entonces eso es, pues, es apegado a derecho. O sea, cualquier persona que obtenga una carta de un municipio diferente al que reside, con pues eso son los comprobantes que nosotros tenemos en nuestro marco legal. ¿Es válido para cualquier candidatura, alcaldías, diputaciones locales? Sí. ¿Sí? ¿Quién la expide esa carta? Los municipios. ¿Sabe usted en particular qué oficina? O pues mira, llega, te puedo decir porque a mí me pasó algo similar como presidenta del instituto. Tenía yo mi credencial ya de aquí del municipio, pero también como un requisito del INE también me pidieron esa carta. Tú llegas a la parte baja del municipio, ahí está una de atención a la ciudadanía y ahí tú puedes llegar y ahí la solicitas. ¿Y quién la expide? ¿La tiene que firmar el alcalde? No, es el secretario del ayuntamiento, no recuerdo quién. Pero sí, presidenta, ¿ya está algún tipo de investigación para ver si es válido lo que estás diciendo? ¿Cómo qué? Es decir, por ejemplo, si tu INE pues, no es del municipio, ¿cómo comprueban qué tipo de investigación hacen? Es que les digo que esos son mecanismos que están contemplados en la ley electoral. Entonces, si tú como ciudadano, por ejemplo, hay muchos ciudadanos, y aquí el Estado de Nuevo León es uno de los ejemplos más abrumadores a nivel nacional, porque aquí casi una tercera parte de la ciudadanía no tiene su credencial de elector que corresponda con su domicilio. Entonces, el mecanismo para tener como ese requisito salvaguardado, pues es justamente esta carta. No importa la temporalidad de esa residencia, es decir, si ustedes aceptan la constancia, ella puede tener 4 días de estar viviendo en Monterrey y se acepta la constancia. Pues mira, cuando lleguen esos supuestos, entonces estaremos como en condiciones de analizar qué es lo que va a proceder. En muchos casos se ha dado que hay personas que tienen propiedades en varios municipios y eso validaría el hecho de que puedan tener residencia en cualquiera de ellos. Pues no, más bien tendríamos que analizar ese caso cuando llegue ya. ¿Analizar qué significa? Aquí. Analizar es verificar que realmente. Verificar, sí, claro. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues en el área de organización electoral, junto con el equipo de jurídico, hacen esta revisión de documentos de que la credencial del elector sea la última, la vigente o esté vigente. Se hacen también revisión de otro tipo de documentación, de cartas de intención y demás. O sea, son varios los requisitos que tienen que cubrir cada uno de los candidatos para que se arme su expediente y después se hace esa revisión. ¿No se requiere de una denuncia? No. ¿No se requiere de una denuncia? Pues podrían finalmente presentar también los demás partidos, ¿no? Algún recurso. Pero eso, afortunadamente, ¿no? En el plano electoral hay muchos mecanismos ya instaurados y ya hay camino para seguir. Me decía que ¿en qué plazo van a analizar toda esta documentación? ¿Es del cuándo comienza la? ¿Del primero de marzo? 31. ¿Del primero qué? Del primero de marzo al 20 de marzo es cuando se hace toda esa revisión.
Presidenta, ayer se dio un caso en los registros de las coaliciones. Media hora antes de que se registrara Morena y el Verde, y aparentemente el PT, pues había anunciado el PT que se desligaba de esa coalición. ¿Cuál es el proceso que sigue si, por ejemplo, se está citando a una rueda de prensa para deslindarse de nueva cuenta el PT de esa coalición? ¿Qué es lo que sigue en este caso? ¿Tienen que mandar una carta? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Anulan esa coalición? ¿O cómo está? Ahorita lo que tenemos hasta estos momentos es justamente la solicitud de esas dos coaliciones. No, hasta ahí está válido. Exactamente, hasta ahí nosotros tendríamos que hacer la revisión otra vez, ¿no? Todo nuestro marco legal que esté apegado con. Y después, si recibimos un escrito, además, pues tenemos que ver que quien mande ese escrito sea alguien que tenga poder para enviarlo, ¿no? Que sea alguien del PT quien esté diciendo que no, y entonces se hace todo también una revisión y todo un análisis, ¿no? Se supone que el que vino ayer en representación del PT para la coalición tenía ese poder para registrarse. Pues ahorita tengo que preguntar a jurídico porque no hemos llegado a este momento, ¿no? Ahorita tendría que hacer la revisión. Por eso les digo, o sea, llegan, entregan documentos, pero no es inmediato que ya estén registrados con nosotros como coalición. Se hace toda una revisión de la documentación y ya que tenemos claridad, entonces es que lo llevamos al consejo y salimos como a validar, ¿no?, esa información. Mientras no, pues es todo ese proceso de investigación y es así con todos los casos. El PT a nivel local tendría que presentar algún recurso donde ellos se desligan de esta... Así es. Primero había que preguntar, ¿PT todavía tiene el registro aquí en Nuevo León? Ahí, sí, pues es que es un partido que tiene, aunque no recibe recursos públicos, pero sí tiene el registro a nivel nacional. Así es. Sí, sí. Gracias.